Aito, ¿qué tal estáis aquí? Grande Modos y estamos en Sea of Thieves. Primera vez que lo juego en la temporada 11, amigo. Tengo un par de amigos que le dan cañita. ¡Vale! ¡Bienvenidos a la Gran Mar en la Era Pirata! ¡Ah, increíble, ¿eh? Tiene pintaza el juego, bro! ¡Pintaza tiene! Vais a disfrutar de Sea of Thieves desde los ojos de una persona que todavía no lo ha jugado y casi no ha visto nada. Elige un personaje que te represente en tus aventuras. Podrás personalizar tu personaje con gran variedad de ropa, peinados, estilos de barba, parches, garfios, patas de palo, equipo y armas. ¡Elige a tu pirata! Ojito. Vale, tenemos que elegir a un jambo de estos que me represente. Ojo, ¿eh? Esto está gracioso. ¡Ah, qué grande! Crear nuevos piratas. Ojo, ¿eh? Crear nuevos piratas. O sea, que son aleatorios. ¡Vale! Ay, qué meme, está loquísimo este. Me voy a picar, ¿eh? Un montón con esta vaina. Otros. Añadir favoritos. Aunque puedo ir añadiendo favoritos. Ninguno de estos me gusta, hermano. ¡Eh! Este mola. ¡Oh, tremendo! Este favoritos. Este mola un montón. Este vamos a poner favoritos. Claro, la movida está en que si hago así, se regeneran los que no tengo favoritos. Vale, vale. Entonces puedo ir quedándome con los que más me molen. Jeje, qué meme. Otro. Joder, es dinámica hasta la creación de personajes, bro. Está muy bien. ¡Hombre! Mi tío Paco. Qué majo. Nah, ninguno más. Venga, más creación de personajes. Este es de los que más me molan de momento, ¿eh? Así, le quiero alegre y contento, ¿sabes? Vivaracho. Me gusta este y este. Wow, tú, me puedo quedar en la creación de personajes mucho rato, ¿eh? A ver, me invocan. ¡Hola, Miguel! ¿Qué tal? Aquí estamos. Me estoy rayando un montón con la creación de personaje. ¿Por qué? En plan, porque estoy intentando conseguir el perfecto. El pirata perfecto. Es complicado, pero bueno. Joder, ya ves. Si te sale uno, por ejemplo, con sombra de ojos, en plan, como con ojeras, ¿eso se puede cambiar o no? Sí, yo creo que sí, no. Creo que hay maquillajes. Bueno, está bien, entonces. Yo diría que te renta más centrarte en eso, en lo que es el físico del personaje. Pero vamos, que no afecta en absolutamente nada. Es más por los jajas. ¿Os acordáis de la película El Dorado? Sí, ¿no? Y tanto. Este es parecido a Miguel. ¡Os Miguel! Tulio y Miguel. ¡Somos Miguel y Tulio! Cada vuelta que doy me va gustando más. Es como, bueno, cambio, vueltecita. Y cada vez que vuelvo a ver a mi personaje elegido es como, ¡eh! ¿Qué pasa, tío? Pues hala, Miguel. Bueno, vamos allá. ¡Ole! Saluda ahí todo. ¡Ole! ¡Ah, un placer! Abriendo el libro mayor de la tripulación. Hoy es el día en el que ganamos oro. Sí. Gracias. Tremendos tatuajes en la manita. Esto es el ARK. Bienvenidos a ARK. Oh, qué ganas de que salga el 2. Oh, Dios mío, tengo muchas ganas de muchas cosas. Oh, hostia, sensibilidad, bro. Amigo, ¿puedo bajar la sensibilidad? ¿Cómo se hace? ¡Está en inglés! Sí. Usa para seleccionar la comida y suelta Q para confirmar la selección. Vale. ¿Y qué queremos? Un plátano, ¿no? Para convertir el plátano. Riquísimo, con cáscara y todo. Hombre, ahí es donde está todo lo rico. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Mira qué majo. Me señala dónde está la espada. Uy, debe que lo necesita, what the fuck. Murió. Si le mataron al atravesado con la espada, ¿por qué le ataron aquí? En fin, una espadita. Gracias, Paco. ¡Hostia, el Paco está vivo! A toda pabula, Paco. Hala, me quedo tu espada, my friend. ¡Tenemos pala! Gracias por darme la ubicación de tus tesoros antiguos. Ojo, es un holograma esto digital. Está digitalizado, ¿esto qué es? A ver, me cae bien. ¡Un pollo! Aquí no hay blanco y rojo, qué mola que te cagas. Oh, yo le quería dar un golpe al pollo, pero se pone a excavar. Mantén Q para abrir el menú radial, ¿vale? Espacio para misiones. Mapita. Eso lo marcaba con una X. Vale, ¿y dónde estoy yo, hermano? Ah, vale. Es parte de locos. Juego. Vale. Muy pequeñito, ¿no? Entonces está para allá. Ay, no lo suelta, vale. A ver, ¿me lanzas en tierra? A veces, esqueleto, sí. Es que me recuerda al ARK, en verdad, ¿eh? Tiene su vibe. Me da botón derecho, ¿qué hago? Le doy la vuelta. ¿Cómo? Nada. Toma, mira. Te enseño el mapa. El resto de compañeros, claro. Me tapo el sol. Qué guapo. Vale. Por aquí. Antes de la plantita. Vale. Y aquí la palita. Y a acabar. Oma, a la primera, tú, un palazo solo. Devuélvele el cofre del viejo marino al señor de los piratas. Vale, ¿tengo que seguir cavando? O ya está, ese tira. Ahora, cuando puedes cogerlo. Ah, lo puedes enterrar también, vale. Antes no se podía enterrar.
¿Para qué lo querrías enterrar? Para escondernos si te persiguen y luego venir a por él. ¡Oh! Claro. Esto es jugada de Cerebro Galaxia, ¿eh? A lo mejor te puedes llevar un mapa. Por una X. No lo sé. Sabes, que te dejen marcar X en algún mapa. Claro, toma, si lo tienes, cofre. Entiendo que te lo pueden quitar. Claro. No sé. Sí, pero me gusta lo de poder enterrar los tesoros, ¿eh? ¿Tesoros o solo cofres? Vaya hostia la medio. Había cofres vacíos. Ahora ya sabemos qué hacer con los tesoros. Hombre, que venían muy bien para llevarte las cosas, ¿eh? ¿Puedo abrir el cofre? Toma, te lo enseño. Pero ¿cómo lo dejo en suelo? Mierda. ¿Dónde lo he hecho? No sé. No. ¡Ah! X, no sé. X. R, abrir. Vale, pulperatita. Pistola de llave. Ah, ¿solo era una pistola de llave? No, yo creo que era todo el equipo pirata. Usa la rueda del ratón para que parte con tu arma, pero lo estoy dando y no... Creo que es pulsado. Ah, es con la rueda, sí. ¿Me dirán lo de las estadísticas? La típica de... El 99% de jugadores que jugaron a Sea of Thieves, cuando recibieron la pistola, le volaron la cabeza al dios de los piratas. Joder, esto mola un montón. El poder enseñarla. En plan, no sé para dónde está el norte. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Tú qué opinas? No lo veo. Mira, Ana. Ese pollo será mío. Es un gallo de... ¡El pollo! Corre un huevo, tú. Buen desenfoque yo a esto. Hala, puedes hacer rollo... Tabulador 8, o sea, Q8 y te da la esta, ¿eh? Q7 y te da el cubito. Y coges agüita y se la tiras al señor. Toma. Esto va muy bien para cuando se te está hundiendo el barco. Oh, estas nice. Llamas, que también. También. Oh, te puedes apagar el fuego. Estoy que ardo. I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Y. Allow me to show you the path. The path. The path to your boat. Se va a arreglar solito el barco, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿Eh? Ah, no, me toca ir andando, vale, pues nada. Hasta luego, Mari Carmen. Prepárate para navegar, suerte. Vale. Tend to her wounds. Sí. ¡Wow! Esto mola. A ver, ¿qué hay tesoros o no hay tesoros? A lo mejor esta isla no es accesible una vez termines el tutorial. No. Sí, pero que sí. No te llevan. No hay loot más allá del que se puede vender. No hay progresión de personaje, no hay equipo, no hay nada. Explora. Para que veas un poquito cómo son las cosas, dónde puedes encontrar mapas o lo que sea. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ojo, que sé que hay cosas. ¿Se puede entrar aquí? A ver, esto no es obvio que si lo cortas. Vamos a ver. Ah, mira. Ahí. Estoy desentrañando los misterios de la isla de tutorial. Nice. Otra puertecita. Usar polea. Igual para el otro lado. No, es así, pero no sé cómo. Ahí estaba haciendo algo. Sí, ahora. Le estoy dando la S. Guay. Dios, cómo brillas. Brillar más el agua. Ya, Damn. Escalerita. Tú del otro lado. ¡Quiero salir! Vale. Pues vete con el bote. No tiene remos, ¿no? Usa remos, desde luego. Llevas tú incorporados. A ver, son bastante buenas mecánicas, la verdad. Ahí, y así freno. Y así le doy otro poco, así freno. Así otro poco. Ahora, me voy a alta mar. Hasta luego, maricarme. Hay algo ahí. Una roca. Ah, no, es una piedra. Yo qué sé. Oye, hay tiburones y vainas de estas. Hay megalodones, hay kraken, hay barco fantasma. Barcos enemigos. Probablemente lo peor. Sí. Sea otro NPC, otro jugador. Otro player, sí. ¿Pasará algo si no reparo el barquito? Y me voy en la barquita esta. No sé si te dejará. Vale, se sube por aquí, ¿no? ¿Qué lo que? Sí, por los lados normalmente hay una o dos escaleras, creo. No sé si los barcos más grandes tienen. ¡A la abordaje! ¡Ah! La popa es esto. O la popa es aquello. La popa es esto, ¿no? Atrás, sí. Como el pompis. Popa, vale, de locos. La popis. En una jarce, la que sea, pues esta. Creo que estribor, si no recuerdo mal, es derecha. Babor, estribor, sí. La buena ingeniería naval. Ese para alzar el mástil de locos. Mira cómo se tensa. Increíble. Toma ya. De locos. Mi pregunta era, ¿esto estaba antes partido por abajo? ¿Se ha reparado solo? Ah. Un poquito de sana, un poquito de rana y ya está. Lo has tizado. Ahora tienes que fijarlo. Sí. Pero vamos con una tabla y... Bajo la cubierta, que es aquí abajo.
Aquí abajo, creo, vale. Está cubierto. Consigue madera, el barril de madera bajo la cubierta. ¡Porque hay agua en mi barco! Vale, madera. Busca barril. En los barriles están los recursos. Ah, abrir un barril de madera. Usa madera para reparar la base del mástil. 0 de 3. Vale. Guaca, 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 guaca. Reparo. Vale. Reparando mástil. Increíble. Como nuevo. Vamos. Esto es el loctite de los piratas. Básicamente. La cinta aislante. La madera lo arregla todo. Cuida tu barco, las colisiones y las balas de cañón lo dañarán. Ok, estoy jodido. Vamos a volver a coger otro poco. Vale, mantengo para ver tu equipo. Ahora que selecciona el cubo. Vale. A achicar agua. La, 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 la. Para ti. Para ti. Es como una para ti. Ya no hay más, vaya. ¿Solo dos cubos había? Buah, chaval. Un cubo muy grande. Increíble. Puse F en el cabrestante para... levantar el ancla, levar el ancla. Esta vaina. Y las cuerdas son cabos. ¡5.000 de oro! Y lo de arriba del todo, ¿cómo se llaman? Carajo. El carajo. ¡Vete al carajo! Ejerce larga en la popa del barco. Vale. Otra, esta misma. Ese para abrir las velas. ¡Yuhu! ¡Que nos vamos! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Adiós! ¡Amigo! Se me ha quedado atrás, espérate, coño. ¡Ah! ¿Por qué aparece esto? Usa el timón, vale. Mira, a ver que los barcos no responden rápido, así que... Vale, vale, yo giro. ¡Alala! No me ponen los grados, ¿no? Lo que voy girando y tal, pero bueno. te pone la brújula lo que hay al lado. Esto, este de oro, es que está recto, pues, ¿no? El centro, sí. Vale. Pero frena. No. Pero súbela más rápido. Así sí, ¿no? Y girarla también para adaptarla al viento. Sí. No me estoy enterando de lo que está diciendo. Vale, me está esperando después de algo. Que vayas para allá, básicamente. Vale, bueno, vámonos. Alegría. A tope de power, no veo un cagao. Eso era lo malo del otro barco, ¿no? Joder, qué olas, bro. Es que tienes la vela delante. Sí, y en este por lo menos ves un poquito tú solo. En el mediano. Ya está, no pasa nada, ya está. Solo la vela. ¡Quejicas! ¡Piratas de agua dulce! En mis tiempos la vela te tapaba la vida. Buah, que me caigo y se va el barco, ¿sabes? Básicamente. Sí, básicamente, literalmente. Ahora me lo voy a jugar. Un sireno y te rescata. ¿Qué ha pasado? Truenos y rayos y todo. Hay una brújula. Vale. Esto se acaba de hacer verde. Ojo, rayos de todos los colores, de locos. Vas a entrar al mar de ladrones. ¿Quién anda ahí? Estoy loquísimo. No veo nada. Voy a subir aquí. Me apetece. ¿Me puedo volar con el viento? No. Vale. Te puedes caer. Porque te desequilibras o lo que sea. ¡Iceberg full ahead! Titanic, no. ¡Vamos a bajar! ¡Que me la pego! ¡Corre! ¡Venancio! ¿Qué pasa? ¡Está rojo todo! Vamos directos al fuego. ¡Todo a estribor! De locos, tenemos mascotita. ¡Qué majo el tío! Pero no se va a cargar mi barco, ¿no? Yo quiero barco. Bueno, depende de lo habido. ¡Dale calla! ¡Písale! ¡Písale, Venancio! ¡Písale! Puede pasar. Puedes usar el arpón que tienes delante para dar. ¡Oh! ¿Cuál? Este, de locos. ¿Dónde está Paco? Mira, ahí está Paco. ¡Toma! ¡Coño, que va muy recto esto! ¡Ah! ¡El otro! ¿Dónde está? No sé dónde está. Casi le doy, ¿eh? ¿Se le puede dar? A lo mejor no se le puede dar. Sí. En el tutorial. Sí, claro, ¡Gira! A lo mejor no lo puedes matar, porque no tiene daño suficiente, pero... puede ser. ¡Mamma mía! Estoy jodido. Ese hay que darle con este, ¿no? Yo tenía balitas. Tiene pinta porque te está disparando, creo. Cargar. Vale, va súper. Uy, madre mía, que no puedo apuntar casi. Bueno, no, estoy fuqueando. Uno tiene que estar al timón para ajustar. Nada, me lo tanqueo. Me lo tanqueo. ¿Esto qué hay? ¿Piedras ahí? Sí. ¿Qué tengo que ir por el otro lado? ¿Voy por la derecha? Vas por donde. Por donde veas. De locos. A lo mejor no hay hueco a la derecha. ¿Por qué gira tanto? Vale, bien. Recto, my friend, recto.
Mamma mía. ¿Pero puedes ir para la derecha? Bueno, mira, ahí hay un huequito a la izquierda, me vale ese. Entre la primera montaña y la segunda. ¡A tomar por culo! El Kraken ha elegido bien. Sabe que si viene aquí... ¿Me puedo cargar al Kraken? ¡Mamá huevo! Uy, ¿por qué? La mecánica y las físicas de las balas de cañón son complicadísimas. ¿Y si te la pegas? ¿Pierdes el tutorial? ¿Tienes que rehacerlo? No sé si el barco es invulnerable o... ¡Oh! ¡Hacia el horizonte! No lo sé. Tremendas olas, tú. ¡Envaina esa espada, caballero! No te quedas. ¡Ah, de locos! Tremendo. Tremenda cinemática. Tienes mi invitación en el chat. Guay. ¿Quién quiere ser piratilla? Porque yo no. Sea of Thieves.